Buenas tardes, mi nombre es Paola González y en nombre de la Armada del Ecuador y de la Universidad Central del Ecuador les damos la más cordial bienvenida al curso Ecuador y el Mar, la mirada hacia lo propio. Este es el cuarto módulo del curso Ecuador y el Mar, el cual busca mostrar las bondades que se encuentran en la esencia que junta al mundo. El curso se conforma de 15 módulos, una conferencia semanal que aborda diferentes temáticas que permiten tener una visión integral de que la humanidad debe volver su mirada al mar, la mirada hacia lo propio. Este es el cuarto módulo y su tema central es Ecuador y la Antártida. Y damos la bienvenida a todos sus panelistas, quienes son el capitán de fragata, Estado Mayor Técnico, Santiago Coral, Coordinador General Técnico de INOCAR. El capitán de navío en servicio pasivo, José Olmedo, primer expedicionario y jefe de 8 misiones antárticas. El doctor Paul Gamboa, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Central del Ecuador. Y por último, el capitán de corbeta Estado Mayor, José Peñafiel, director de Oceanopolítica de la DGAIM. Cada conferencista tendrá alrededor de 15 minutos para su exposición. Después de las respectivas conferencias, tendremos una ronda de preguntas realizadas por los asistentes a través del en vivo en la página de Facebook de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Recordamos a los participantes que nos miran que el contenido de este curso es de carácter académico y expresa únicamente las opiniones de los ponentes como investigadores conocedores de las materias. Asimismo, este panel no tiene ninguna vinculación o afiliación política, por lo cual los panelistas son objetivos en sus propuestas académicas, evitando comentarios al respecto de posturas políticas vigentes o personales, por lo que se le pide al público abstenerse de realizar preguntas relacionadas a asuntos proselitistas. Y así damos paso a nuestro primer conferencista, el capitán de fragata, Estado Mayor Técnico, Santiago Coral, quien nos va a hablar sobre Ecuador y la Antártida, tratado y la base, presente y futuro. Puede comenzar con su exposición. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes con todos los asistentes. Voy a compartir mi presentación. Bueno, muy buenas tardes. Voy a exponerles sobre el tema el Ecuador y la Antártida. Como primer lugar, es importante, como ustedes pueden ver en la carátula de esta presentación, que el Ecuador tiene presencia en la Antártida desde 1987. Y eso es importante que lo sepan. Son ya 34 años de presencia casi ininterrumpida en el continente antártico. La agenda de mi presentación va a tener 4 puntos: importancia de la Antártida, el sistema del Tratado Antártico, el Ecuador en la Antártida, detalles generales, y los retos y desafíos que tiene nuestro país sobre el continente antártico y como miembro consultivo del Tratado Antártico. Lo primero, ¿por qué es importante la Antártida para los diferentes países? ¿Por qué es importante la Antártida para el mundo? Pues primero, es el cuarto continente más grande del planeta. Son 14 millones de kilómetros cuadrados. Se encuentra atrás de Asia, América y África. Obviamente, y lo más importante, que este continente no le pertenece a nadie. No existe una soberanía plena sobre este continente de ningún país. Adicionalmente, también tiene importancia en el tema de regulación del clima en el mundo. Esta posición estratégica que tiene hace que obviamente toda la circulación oceánica que se origina en sus aguas se conviertan en un regulador del clima en el mundo. Adicionalmente, esta misma posición la convierte en un punto estratégico, ya que es el lugar donde convergen los tres océanos, Atlántico, Pacífico e Índico. Sobre los recursos existentes en este continente, pues obviamente es un continente que está cubierto en su 98% con un espesor de 1.9 kilómetros de hielo y nieve, lo que lo convierte en una reserva natural de agua dulce. Se
se estima que la reserva de agua en este continente equivale al 70% de la reserva mundial. Adicionalmente, también existen recursos minerales y recursos ictiológicos vivos, recursos vivos y no vivos, de importancia alrededor de este continente. Como habíamos dicho también, la riqueza ictiológica, lo que recursos vivos de una cadena trófica que se basa en el krill, que es una especie de camarón que existe en las aguas y en los espacios marítimos antárticos. Adicionalmente también, y están generando gran relevancia en lo que es estudios de genéticos, especialmente de microorganismos, y obviamente se piensa que el futuro está justamente en el análisis y lo que se puede obtener en beneficio del hombre de todos estos análisis que se puede sacar de estos microorganismos. Adicionalmente, es un continente emblemático en temas de cooperación internacional. Es un área donde no se habla de conflictos, sino únicamente de cooperación, y tiene como un espíritu la protección ambiental y llegar a un equilibrio global que tanto falta nos hace en el planeta. Y obviamente también vinculado al anterior, es el único territorio donde su uso está únicamente plasmado para fines pacíficos y de investigación científica. La importancia de la Antártida para los diferentes países, se enmarca de acuerdo a su posición y a todo lo que habíamos visto anteriormente, en intereses y aspectos de importancia geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos y científicos. Estos diferentes aspectos generan actualmente, como habíamos dicho, cooperación, y todavía se enmascaran estos intereses de los diferentes países. Pero en algún momento vamos a enfrentarnos a temas que podrían llegar de no manejarse de una manera adecuada estos intereses en confrontaciones. ¿Por qué están los diferentes países en la Antártida? Pues están por tres aspectos. El aspecto principal, los dos primeros aspectos que voy a nombrar, normalmente no son visibles para el resto del mundo, están dentro de las agendas de los diferentes países, pero no se los visualiza de una manera directa. Digamos que es como la agenda oculta que tienen los diferentes países. Obviamente se encuentran allí por territorio, por la posición estratégica que tiene tanto la Antártida en nivel global, como por obviamente aumentar su territorio, ejercer soberanía en un espacio terrestre y espacios marinos. ¿Cómo se logra esta, o con qué argumento se puede llegar a unas reclamaciones futuras sobre territorio y soberanía en la Antártida? Pues obviamente a través de actividades de presencia, esto es a través de expediciones, instalación de estaciones, de campamentos, etcétera. Hay varias actividades que se pueden realizar para generar presencia y con esto argumentos de posesión efectiva. El otro argumento por el que se encuentran los diferentes países en la Antártida es obviamente por recursos, todos los recursos que ya los había nombrado, y cómo llegan estos países a plasmar, materializar las actividades de estas que son los intereses por recursos, pues a través de la investigación. Y esta investigación que normalmente se realiza a través de inversión pública, pero ya muchos estados ejercen la inversión privada. La estrategia de la hélice, obviamente, en donde se unen Estado, la academia y las empresas o la industria. Y está como tercer aspecto de importancia, el que puedo decir, el que es considerado como aspecto más humano, que es la protección del medio ambiente, la protección de los ecosistemas, tratar de atenuar estos efectos de calentamiento global en nuestro planeta. Y obviamente esto se lo hace a través de investigación, y en este sentido sí existe a una apertura grande en el tema de cooperación. Desde el punto de vista de territorio, de geo y oceanopolítica, existían hasta antes de la firma de suscripción del Tratado Antártico 7 países reclamantes, que son los que pueden ver en el gráfico.
de los cuales aproximadamente tres, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, reclaman casi los dos tercios de la Antártida y lo hacen a través de diferentes teorías, como las que pueden ver abajo, sectores polares, descubrimiento, defrontación, contigüidad de los cuadrantes, de ocupación efectiva, etcétera. Lo hacen a través de estas diferentes teorías. En lo que corresponde, como ustedes pueden ver, el área al oeste, existe un área de superposición, pero lo bueno a nivel regional es que Argentina y Chile, desde 1947, estas reclamaciones lo han hecho de manera conjunta y asumiendo una defensa de intereses de manera conjunta. La otra parte sobre el interés sobre recursos, pues esto ha generado una carrera investigativa sobre los mismos, ¿no? La investigación que se hace allí no únicamente es desde el punto de vista ambiental, sino obviamente por determinar y caracterizar los recursos allí existentes. El siguiente paso obviamente va a ser el tema de exploración y el siguiente paso el tema de explotación. Actualmente no se puede hacer explotación de los recursos, especialmente los recursos minerales, hasta que no existe una moratoria, obviamente, de revisión de tanto del Tratado Antártico como del Protocolo de Protección, y este plazo está hasta el 2048, es decir, que hasta el 2048 no se puede hacer una explotación de recursos minerales en la parte de la Antártida. Dentro de estos recursos está, obviamente, el agua. ¿Cómo se suscribió el Tratado Antártico? Vamos a entrar al siguiente punto, que es el sistema del Tratado Antártico. Pues existían los siete países reclamantes que ustedes pudieron ver en la pantalla anterior, y posteriormente, en el año de 1957-1958, se hizo el año internacional geofísico, organizado por el Consejo Internacional de Ciencias, donde se planteó hacer investigaciones en el área del continente antártico. Una vez finalizado este año, que la cooperación científica sí fue oportuna y fue adecuada y se pudo dar, que se pudo instalar bases y campamentos en la Antártida, y también se observó que esto sirvió para persuadir los eventuales conflictos que se presentaban hasta antes de estos años por el tema de las reclamaciones en la Antártida. Es así que en el 1 de diciembre de 1959 en Washington, estos siete países reclamantes, sumados a cinco más que participaron de este año geofísico, firmaron lo que se conoce como el Tratado Antártico, donde el compromiso principal era no realizar en la Antártida ninguna actividad de carácter militar con fines que no sean los de cooperar con la investigación científica, así como los diferentes esfuerzos relacionados a proteger el medio ambiente y sus recursos. Segundito que no me avanza, ya. El sistema del Tratado Antártico incluye no solo el Tratado Antártico, incluye también otro tipo de convenciones y protocolos, como la Convención para la Conservación de Focas Antárticas, que no lo ha suscrito el Ecuador, la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos y Antárticos, esta el Ecuador ya es parte no contratante, sí cooperante, y el protocolo al Tratado de Protección al Medio Ambiente, conocido como Protocolo de Madrid, donde el Ecuador ya es parte. Actualmente dentro del Tratado Antártico lo conforman o participan 54 países, de los cuales 29 y en los que se encuentra el Ecuador son miembros consultivos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos voz y voto sobre las diferentes directrices y lineamientos que se establecen para la gestión de las áreas del territorio antártico. Este sistema del Tratado Antártico, como les había dicho, establece normas, regulaciones, directrices, creación de capacidades, se coordina la cooperación, etcétera. Y para ello utiliza sus organismos asociados, los cuales son la Secretaría del Tratado Antártico, la Reunión Consultiva, el Comité de la Protección del Medio Ambiente, el Comité Científico de Investigaciones Antárticos, el Consejo de Administradores de los Programas Antárticos Nacionales, y también regionalmente nosotros manejamos a nivel América del Sur la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos. Adicionalmente también intervienen dentro de este sistema organizaciones científicas y ambientales técnicas que participan como oyentes de las diferentes reuniones, como las que ustedes pueden ver en la imagen. Los compromisos que se tiene al país a ser un país que es parte del Tratado Antártico son todos los que pueden ustedes ver.
obviamente el aceptar utilizar la Antártida para fines pacíficos, en otras palabras, estar presente a través de expediciones antárticas permanentes, hacer jurisdicción en Antártida, ya que se establecen diferentes normas y lineamientos. Pero ¿quién las hace cumplir? Obviamente las hacen cumplir o colaborar en esta tarea los diferentes países que son partes del Tratado Antártico. Promover la protección de los recursos, la cooperación, etcétera. Todo lo que ustedes pueden ver allí son las actividades que debe cumplir un país y como responsabilidad de ser un país como parte del Tratado Antártico, y en nuestro caso más aún, a ser un país o un miembro consultivo. Ahora vamos a hablar sobre la presencia del Ecuador en Antártida. Pues existe, partimos de una teoría, la teoría de la defrontación que fue creada en Brasil. Esta teoría indicaba de maneras muy generales que los países sudamericanos podrían proyectarse hacia el área antártica en el sentido que no exista, pues se proyectaba a través de sus meridianos, pasando por los puntos, si no tenían nada que se interponga, podían proyectarse hacia el área del continente antártico. Esa es más o menos era la teoría de la defrontación, y en base a esta se generó una declaración de 1967 en donde el Ecuador establecía sus derechos sobre territorio antártico. Cabe resaltar que esta teoría de la defrontación obviamente fue muy útil y sirvió para que el Ecuador sea parte actual del sistema del Tratado Antártico, pero obviamente esta ya fue descartada hace muchos años atrás y obviamente sirvió únicamente históricamente para que el Ecuador pueda ser parte del Tratado Antártico, pero obviamente ya es una teoría que no está aceptada y obviamente seguir e insistir en esta teoría no tendría ningún sentido. Comandante, le recordamos que le quedan 3 minutitos. Listo. Bueno, vamos a adelantar la parte teórica del Ecuador, la parte histórica. Iniciamos en 1956 y bueno, para resumir el tema, basado en la declaración que pudimos ver, en 1987 se acepta o se aprueba la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR. ¿Qué ha pasado desde ese año? Desde ese año hemos sido parte de cada uno de estos organismos que son parte del sistema del Tratado Antártico, fueron manejados y todos gracias al esfuerzo realizado por la Armada del Ecuador, personal de oficiales, tripulantes, servidores públicos que hicieron toda esta gestión, y en poco tiempo fuimos considerados como parte del tratado, miembros de los diferentes organismos y miembros consultivos. Es así que también gracias al esfuerzo de la Armada del Ecuador, se crea el Instituto Nacional Antártico Ecuatoriano en el 2004. Lastimosamente, actualmente se dispuso el año pasado una fusión entre el INOCAR y el INAE y vuelve a sus orígenes otra vez el tema antártico a ser únicamente como una parte, un departamento, una dirección más del Instituto Oceanográfico y pierde su estatus de Instituto Nacional. Actualmente se han realizado 25 campañas, aproximadamente 190 proyectos científicos hasta el año 2021. El Ecuador tiene en la Antártida, físicamente en infraestructura, su estación Pedro Vicente Maldonado, ubicado en la isla Greenwich, Shetland del Sur, y también tiene el refugio República del Ecuador, que fue la primera infraestructura que el Ecuador estableció en 1988. El Ecuador, la parte antártica se encuentra actualmente en el sector defensa, obviamente por todo lo que hemos hablado, recursos, espacios marítimos que proteger y temas relacionados a seguridad, soberanía e integridad territorial, ya que como habíamos dicho, por intereses en la Antártida se pueden generar disputas territoriales, luchas por recursos y su distribución y control en los espacios marítimos. Actualmente el INOCAR absorbido las tareas que tenía el Instituto Antártico Ecuatoriano y en su nueva visión y misión y visión establece obviamente su participación en temas antárticos. A nivel país se ha hecho bastantes gestiones para que estén el tema antártico nombrado en la Constitución, en los planes de desarrollo, en los planes de política exterior e incluso en las políticas oceánicas, pero hasta el momento no ha resultado tan efectivas. En el marco de la investigación nos basamos en lo establecido por la Comisión Científica Antártica, el SCAR, en los diferentes temas, basado en las diferentes áreas de investigación que establece el SCAR, el INOCAR o antes del INAVI ha establecido 4 ejes de investigación,
ambiente antártico, interrelación Ecuador-Antártica, cambio climático y tecnologías aplicadas a la Antártida. ¿Quiénes participan en estos llamamientos, en estos proyectos? El INOCAR articula obviamente la participación con institutos de investigación pública, con la academia, las diferentes universidades, la industria, otros programas antárticos y organismos internacionales. ¿Qué facilidades damos? Todo lo que es el apoyo logístico desde Punta Arenas hacia la Antártica, y cada institución obviamente corre con los gastos de pasajes y viáticos hacia Punta Arenas. Nuestras expediciones antárticas cubren especialmente tres programas: el programa logístico, que va enfocado en el mantenimiento de nuestra infraestructura y estación Pedro Vicente Maldonado, en un programa científico y ambiental basado en los cuatro ejes de investigación que observamos, y un programa de difusión enfocado en generar cultura antártica. Obviamente el principal limitante del Ecuador es no cuenta con medios de transporte propios, con capacidades antárticas, y tenemos que recurrir a los diferentes cupos o disponibilidades que existen en otros países y en otros programas antárticos. Retos, vamos a la última parte, retos y desafíos. Considero que a nivel nacional el principal reto es gestionar la promulgación de una política antártica nacional, en la que cual se establezcan los intereses como país y los objetivos nacionales. Y obviamente que esta política se articule con el plan de desarrollo. No sé si el siguiente gobierno seguirá manteniendo los planes de desarrollo o regresaremos a los objetivos estratégicos del Estado, pero la idea es articularnos con cualquiera de ellos. Incluir estos objetivos, metas e indicadores, como había dicho, en el plan de desarrollo. La parte investigación, generar una agenda de investigaciones antárticas que obviamente esté articulada con las áreas de investigación del SCAR. Fortalecer nuestras capacidades de estación, de nuestra estación Pedro Vicente Maldonado, así como de nuestras capacidades logísticas. Actualmente esta estación funciona de verano y la idea es llegar a operar de una manera permanente, para así generar presencia permanente y poder usar este argumento para una futura reclamación tanto de territorio como de recursos. Y obviamente el generar una cultura antártica a nivel nacional en la población y en los diferentes estamentos del Estado. A nivel internacional, mantener una presencia continua permanente de expediciones. Desde el 2005 no hemos parado, ha sido una presencia continua de expediciones. Siéndoles franco, este año podría estar en riesgo la expedición número 26. ¿Por qué? Porque los recursos asignados al INOCAR no, en este año, en el 2021, no han considerado la asignación de recursos que tenía el INAE, es decir, nos fusionaron y los recursos del INAE desaparecieron. Así que podría estar en riesgo la ejecución de la siguiente expedición antártica. Contar con plataformas de superficie y aéreas con capacidad para operar en la Antártida. Es muy difícil planificar una expedición si no contamos con medios propios. Efectuar trabajos científicos cuyo resultado sea de trascendencia global. Obviamente tienen que tener las investigaciones impactos importantes a nivel local como a nivel internacional. Capacidad para efectuar convenios de cooperación mutua. Actualmente los convenios que se hacen es únicamente en donde nosotros solicitamos el apoyo de los diferentes programas antárticos y son muy pocas las cosas que podemos dar de contraparte. Y así es difícil llegar a firmar convenios de cooperación. Efectuar ejercicios de jurisdicción, esto es importantísimo, y tratar de generar derecho internacional relativo al alta mar, pero esto lo podemos hacer con la presencia, obviamente, de estos medios, de plataformas de superficie y aéreas, y participar activamente dentro de las decisiones de los diferentes organismos a los sistemas asociados al Tratado Antártico. Esto se lo consigue participando en las diferentes reuniones, grupos de trabajo de estos diferentes organismos, pero ustedes saben que a nivel nacional participar en estas reuniones internacionales siempre ha sido y es complicado. Los diferentes proyectos que tiene el INOCAR para solventar sus necesidades, el de la estación permanente, el tener nuestras propias embarcación, en este caso el proyecto Centauros, que es un buque con capacidades polares, y obviamente el tratar de que nuestra estación sea permanente. A nivel regional, esto es importante, que es algo importantísimo tratar de unirnos a la región para promover nuestros intereses, no tanto como locales como Ecuador, sino como regionales en la Antártida. Y esto, la idea es impulsar el desarrollo de una política antártica regional,
el implementar políticas que favorezcan convertir a estos puntos de conectividad que son Puerto Punta Arenas y Ushuaia como importantes, como un paso esencial para llegar a la Antártica, implementar una agenda de investigaciones, el establecimiento de un centro de investigaciones regional, el fortalecer como Ecuador y como región la patrulla antártica naval combinada que actualmente únicamente la conforman Argentina y Chile, el establecimiento de un laboratorio regional biotecnológico para temas que habíamos hablado de bioprospección y lo que es recursos moleculares y genéticos, y obviamente proponer la protección de la Antártica, de zonas antárticas protegidas, de zonas antárticas especialmente administradas y de áreas marinas protegidas. Eso es lo que puedo contarles, espero haber sido claro con mi presentación y estoy dispuesto a solventar cualquier duda en la fase de preguntas. Agradecemos al capitán de fragata Estado Mayor Técnico Santiago Coral. Ahora vamos a continuar con nuestro segundo conferencista, el capitán de navío en servicio pasivo José Olmedo, quien nos va a hablar sobre la historia del Ecuador en la Antártida. Puede comenzar con su exposición. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos los panelistas, distinguidos antárticos y con el público en general. Yo voy a abordar de la forma, espero, más rápida posible, aunque el tema es bastante extenso y es apasionante sobre todo. Entonces, voy a tratar de sintetizar lo más que pueda cómo fueron nuestros primeros pasos en Antártida. Vamos a compartir pantalla y vamos a seguir, claro, ya la presentación. El artículo 4 de la actual Constitución dice: el Estado ecuatoriano ejerce derechos sobre los segmentos correspondientes y la Antártida. Entonces, aquí quiero exponer que nuestra presencia en la Antártida está sumamente respaldada desde el punto de vista jurídico y legal. Vamos a tener un temario de 4 aspectos, asimismo muy rápidos, que los vamos a topar. El primero, antecedentes. Bueno, sucede que la primera comisión oficial del Ecuador a la Antártida se desarrolló en 1984, ya hace 37 años, cuando fuimos invitados la Armada del Ecuador por parte del Instituto de Investigaciones Antárticas de Chile, para que envíe una delegación y se incorpore en la vigésima expedición del Instituto Antártico Chileno a la Antártida. Y se utilizó para ese aspecto este barquito que ustedes ven ahí, es el capitán Luis Alcázar, que es un barco pequeño de cabotaje, un barco de carga, y en ese barco sucede que fuimos designados tanto en ese entonces, el teniente Homero Arellano y el teniente Olmedo, que les está hablando en este momento. Entonces, estuvimos presentes en diferentes áreas de la Antártida, visitamos varias bases, visitamos base Prat de la Armada de Chile. Sucede que los chilenos tienen, la Armada tiene una base, el Ejército tiene otra base, la Fuerza Aérea tiene otra base, además del Instituto Antártico, que tiene otra base. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar presentes en la inauguración de la base Comandante Ferraz de Brasil y navegamos por el Paso Drake. Como una anécdota de aquí es que luego de publicar esta fotografía, más o menos la de la izquierda, existió una especie de, exijo una explicación por parte de Cancillería chilena, de cómo así se pone una bandera ecuatoriana en el territorio antártico chileno, porque Chile es uno de los países territorialistas. Entonces se indicó que todo era con fines publicitarios nada más y que es el inicio de una carrera de nuestro país en la Antártida y que teníamos que incrementar la conciencia ecuatoriana de que debemos estar presentes en la Antártida. Bueno, felizmente no pasó a mayores, pero por ahí van las cosas. Finalmente, luego de esta primera comisión oficial, existieron 3 conclusiones claras.
que es factible realizar una expedición ecuatoriana a la Antártida en el BAE de Investigaciones Orión. Ya teníamos el Orión, y luego de navegar en el Capitán Alcázar, pues nos dimos cuenta que el Orión es mucho superior al Capitán Alcázar, porque el Orión es un buque hecho y construido para la investigación oceanográfica, biológica, meteorológica, hidrológica, hidrográfica, etcétera. La segunda conclusión: es posible instalar una estación ecuatoriana en la Antártida. En ese entonces no existía mucha exigencia por parte de los países antárticos para que los países miembros puedan instalar una estación ecuatoriana, y así lo hicimos. Y la tercera: que es necesario que el Ecuador se adhiera al Tratado Antártico. Con el pasar del tiempo, podríamos decir en el mediano plazo, se cumplieron estas tres conclusiones. Y ahí vamos a la primera expedición ecuatoriana a la Antártida. Y se trazó la ruta para llegar a la Antártida en el Valle Orión. Partiendo, zarpamos de Guayaquil, luego recalamos en Santiago directamente para abastecerse de víveres, combustible, y luego hasta Punta Arenas. En Punta Arenas es necesario esperar el pronóstico meteorológico para poder atravesar el Paso Drake, que el Paso Drake es mares más movidos y más peligrosos del mundo. Y luego, ese es el Paso Drake. Atravesando el Paso Drake, se llega a las Islas Shetland del Sur. Entonces, aquí, en esta foto, podemos observar en diciembre de 1987 cómo está lo denominado flotilla antártica de ese entonces. Ahí tenemos el buque, el Yelcho de la Armada de Chile, luego el piloto Pardo, también de la Armada de Chile, el Baró de Tefé, que es un rompehielos de Brasil, y nuestro Orión. De todas maneras, nuestro Orión era un poquito más pequeño, pero sin embargo, una anécdota súper bonita e interesante. El 31 de diciembre, para celebrar el Año Nuevo, lo hicimos en tres ocasiones. Primero, todos nos fuimos donde Brasil, celebramos el Año Nuevo. Después todos pasamos donde Chile, celebramos el Año Nuevo. Y luego, claro, el Año Nuevo. Entonces, esto ya nos empezó a dar bastante ánimo, porque se nota una cooperación, una fraternidad entre los países latinoamericanos muy importante. Luego, cuando se llega a la Shetland del Sur, entonces ahí ustedes pueden observar el refugio República del Ecuador, que lo instalamos cerca de la base brasilera Comandante Ferraz, y también podemos observar en la isla Greenwich, donde está la estación Pedro Vicente Maldonado, que en ese entonces todavía no existía. Y cuando llegamos a la base Ferraz, Comandante Ferraz, también aquí existió un impedimento, porque necesitamos bajar el contenedor que ustedes se observan, que es el Refugio República del Ecuador. Ustedes observan eso, necesitábamos desembarcarlo del Orión y no teníamos medios para llevarlo a la costa, así es que fuimos a pedir al comandante de base Ferraz de Brasil que nos apoye con una barcaza y un tractor que ellos sí tenían. Entonces él dijo que no, que el área de operaciones no estaba en ese entonces autorizado para salir de las cercanías de la base. Pero pasó toda una noche ahí de mucho ánimo, camaradería, brindando con caipiriñas, y sucede que al final, al día siguiente, autorizó el uso de la barcaza, el tractor, y logramos trasladar nuestro contenedor, que después fue diseñado como Refugio República del Ecuador. Y ahí observamos en las fotografías de arriba una comitiva de investigadoras de Brasil que acompañaron a tres investigadoras ecuatorianas que llevábamos en el Orión también. Y aquí también luego fuimos a navegar por el área del Tratado Antártico, encontrando pues muchas cosas que acá en nuestras latitudes calientes ecuatoriales no se observan, y lo que llamó la atención fue esos enormes témpanos
de hielo que siempre están a la deriva y hay que tener mucho cuidado para navegar entre ellos. En esta expedición ustedes pueden observar que el buque Orión está pintado de plomo como cualquier buque de guerra. Bueno, total es que terminamos la expedición, la primera expedición, y visitamos ciertos sectores para poder instalar nuestra estación ecuatoriana. Y entre esos se designó a uno que quedaba frente a la base Prat de la Armada de Chile para poder ubicarnos ahí en nuestra próxima expedición. Y la segunda expedición ya fue una expedición que tenía bastantes objetivos, pero el principal fue instalar el primer módulo de la estación Pedro Vicente Maldonado, la estación ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, estación científica Pedro Vicente Maldonado. Le dimos esa connotación para diferenciar un poco de base militar, por cuanto en el Tratado Antártico la ciencia y la investigación es lo que tiene mayor relevancia e importancia. Construimos en Ecuador con gente ecuatoriana, con mano de obra ecuatoriana, el prototipo del esqueleto de la que iba a ser el primer módulo de la estación ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado. Lo armamos y lo desarmamos en los patios del Instituto Oceanográfico de la Armada. Numeramos todas las piezas para armarla como un Lego, porque allá no hay mucho tiempo, ¿no? Si salta el mal tiempo, hay que esperar hasta que pase. Lo segundo que hicimos fue cambiar el color a nuestro buque de investigación. Esto llamó la atención porque normalmente estaba pintado de gris y cuando de la noche a la mañana se dieron cuenta ya estaba de rojo. Y claro, siempre las explicaciones, ¿por qué? Bueno, porque en la Antártida las sombras se mimetizan y es necesario resaltar la presencia de un buque para tener claridad. Otro aspecto, también ya empezamos a adquirir materiales especiales para esta actividad. Y ahí tenemos un tractorcito al que le pusimos de nombre Arturito, así como el de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Porque hacía de todo. Era nuestro esfuerzo para poder sacar adelante, hacer huecos, arrastrar material, etcétera. Y embarcamos un contenedor con todo el material para la construcción de la estación. Ahí observamos, segunda expedición ecuatoriana en la Antártida, 1990, también tuvimos que confeccionar estas carpas especiales para la Antártida, porque no son como estas de iglú, que eso sirve para hacer camping aquí en nuestros bosques, en nuestras áreas, en nuestras playas, pero allá no. Observamos que caía nieve, vientos huracanados muy fuertes y por eso tenían que ser tener características térmicas. Se desembarcó todo el material absolutamente y se fue armando la estación. Esto que observan aquí es el túnel que fue la primera cocina instalada en Antártida nuestra, hasta que ya luego se construyó esto. Lo más molestoso, la verdad, era cuando tocaba ir al baño. Ustedes se dan cuenta, en estas condiciones, con fríos bajo cero, con vientos huracanados, y era muy molestoso. Pero estas penurias es lo que da más vida, lo que da más valor a las cosas cuando se las efectúa. Y con mucha alegría celebramos la inauguración del primer módulo. Asistió el comandante general de Marina con su esposa, el almirante Hugo Unda, con una comitiva de Ecuador, y todos estábamos muy felices después del gran esfuerzo desarrollado. Luego de esto, proyectamos crecer más la estación Pedro Vicente Maldonado. Y en la séptima expedición ecuatoriana a la Antártida, en 1997-98, hicimos ya la construcción del segundo y tercer módulo para tener más comodidades, porque en un solo módulo funcionaba la cocina, los baños, los camarotes, los dormitorios, la sala, el comedor. Entonces era bastante complicado, ya parecía eso un tipo
el Guasmo. Entonces, no podíamos estar así y crecimos un poco más con todas las capacidades, con la experiencia anterior, ya pudimos hacer este segundo módulo. Fueron las autoridades del general Moncayo, que era jefe del comando conjunto, pero lamentablemente el día de la inauguración vino un mal tiempo y no pudo desembarcar del Orión y tuvo que inaugurar la estación Pedro Vicente Maldonado del segundo módulo desde el buque por radio. Declaro inaugurada la estación y nos fuimos porque el viento seguía aumentando y era muy peligroso. Entonces ya ustedes observan la estación ya un poco más grande, con más comodidades, los investigadores podían desempeñarse mejor, pero sin embargo, miren, todavía las instalaciones eran muy deficitarias, con falta de comodidades, hacía más frío adentro que afuera, es decir, pero eso no aminaba el espíritu de toda la gente que estuvo en las primeras expediciones. Rápidamente, ¿cómo nos vamos a la Antártida? Con un buque de la Armada chilena y desembarcamos en botes inflables porque no existe muelle todavía. El material en una barcaza y en un contenedor o con helicóptero desembarcando para poder tener víveres, materiales, etc. Luego, cuando ya estamos ahí, empieza todo el trabajo de mantenimiento de estación, los investigadores a hacer sus obras. Aquí tenemos un pequeño lago para proveernos de agua dulce y pasamos súper ocupados por la importancia de mantenernos vivos. Y finalmente, ya cuando termina cada expedición, tenemos la fase de retorno que tenemos que dejar bien cerrado todo para que el frío invierno y la inclemencia del tiempo no le afecte a nada de la estación. Estos son los medios logísticos con los cuales se llega a la Antártida. Este es cómo ha crecido nuestra estación. Esto quería enseñarles. La segunda expedición, un módulo. La séptima expedición, dos módulos. Otro módulo en la 12ª expedición. En la 13ª expedición, otro módulo. Y ya podemos observar que podemos tener bastantes comodidades. Y estas son las condiciones de nieve luego de un invierno antártico. Así es que a veces tenemos que cavar para poder encontrar la puerta de entrada a la estación. Ya Santiago habló de las actividades en cada expedición. Vamos a pasar esto rápidamente. Encontré que hasta el 2014 existieron 3 proyectos de investigación efectuados por la Universidad Central. El uno con el doctor Ronnie Flores. Le recomiendo que le quedan 2 minutitos para terminar. Excelente. Con el doctor Ronnie Flores, con Carlos Vázquez, luego con Laura Cifuentes, con Mónica Salas. Es decir, que la universidad sí ha tenido mucha participación. Y ahora sí, ahí ustedes pueden ver las comodidades que tenemos. Ya ahora sí, un hotel 5 estrellas en Antártida para todos nuestros ecuatorianos investigadores. Tenemos lavadora, secadora, refrigeradora, sala, comedor, laboratorio impecable donde pueden desempeñar todas sus actividades. Tenemos vehículos terrestres para movilizarnos, embarcaciones menores. Aquí tengo una película ecuatoriana que tiene 1:30. Y si me permiten, sigo y si no, la corto, pero es súper linda. Así que yo les pido que la veamos. Ahí está un investigador, por ejemplo, tomando muestras. Luego va una cámara para preparar sus muestras. Como se observa, es una muestra glaciar. Entonces, luego en la incubadora ustedes observaron cómo empezaron a crecer hongos, musgo y levaduras que se encontraron en ese sector. Este es un aspecto de un proyecto de arte que se llevó a la Antártida. Y ahí están pues los inefables pingüinos que nos acompañan siempre. Esta es una pingüinera en una isla cerca, Isla Barrientos, donde se puede observar la cantidad. Son pingüinos bebés,
¿no? Curiosos, como siempre, a ver qué son esos muñecos que están ahí. Y aquí viene una demostración del calentamiento global. Observen cómo el glaciar empieza a derretirse, y esta es una preocupación sumamente grande que tenemos toda la humanidad y que en la Antártida también se manifiesta. Esta fue una película, la película dura más de una hora, ¿no? Pero aquí fue un extracto y fue hecha por Fernando Mieles, que fue a la Antártida en 2012. Y bueno, con eso creo que nos hemos dado un breve vistazo por todos nuestros primeros pininos en la Antártida y muchas gracias por su atención. Agradecemos a José Olmedo por su intervención y ahora vamos a continuar con nuestro tercer conferencista, Paul Gamboa, quien nos va a hablar sobre una mirada hacia el futuro de la investigación en la Antártida. Puede comenzar con su exposición. Bienvenido. ¿Escucha? ¿Sí? ¿Escucho? Ok. Muy bien. Buenas tardes con todos. Igual, para mí un gusto compartir estas experiencias. No sé si pueden ver mi presentación en este momento. Está cargada. ¿Sí se la puede ver ahí? No se puede visualizar las diapositivas. Ya, denme un minutito, por favor. Ahí tal vez, ahí se ve. Una pregunta, ¿se ve ahí tal vez? No, aún no se ve, se dejó de compartir. Oh, ya, ok. Voy a compartir en este momento nuevamente, ¿ya? Claro. Creo que ahí. ¿Sí? Ahí, ¿verdad? Ahí se puede ver. Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Paul Gamboa. Gracias por la invitación. Lo que les voy a hablar rápidamente es sobre un proyecto que trabajamos con un equipo igual de estudiantes de la Universidad Central. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Biológicas y al Laboratorio de Micología Aplicada de la Facultad de Ingeniería Química. Aquí hicimos un trabajo sobre los niveles de concentración de metales pesados y efectos del cambio climático en hongos y también macrolíquenes en la Estación Pedro Vicente Maldonado. Básicamente, nuestro proyecto tiene mucho que ver con la parte de encontrar esa asociación, esa presencia de los hongos dentro de un ecosistema antártico, que básicamente, cómo estos organismos fúngicos se adaptaron a vivir en un ambiente completamente extremo, ¿sí? En una asociación completa, igual con musgos, básicamente todo un estrato de lleno de musgos. Cuando nosotros empezamos a analizar un poco los hongos que estaban dentro del musgo, inclusive que estaban en el mismo guano de algunas aves, nos dimos cuenta cómo ellos pueden persistir en un estado, en el tiempo, en un estado de latencia, ¿no? Además de eso, encontramos también en el tracto digestivo de algunos ácaros, que fue muy importante ver cómo en el tracto digestivo de estos ácaros encontramos muchas cepas de hongos, por lo cual necesitábamos hacer cultivos. Claro, los hongos
¿qué papel cumplen dentro de un ecosistema antártico? Básicamente de descomponer la materia orgánica, brindar sustancias asimilables, ¿sí? Y mantenerles con un alimento mientras viene la época de, en donde se ocupa una gran cantidad de masas de hielo, ¿no? Otra, dependen también de carbono, nitrógeno, fósforo y minerales. Son buenos biocaptadores. Además, pueden bioabsorber agentes contaminantes, utilizando como indicadores de cambio y procesos adaptativos. Lo que nosotros hicimos también es llevar las cepas antárticas al laboratorio, las adaptamos en medios de cultivo, y lo que hicimos es ahora, actualmente tenemos una micoteca con cepas antárticas para diferentes usos, como por ejemplo, bioabsorción de metales pesados, además de eso también para descomponer justamente las cadenas de petróleo, de hidrocarburos, ¿no? En el caso de que hubiera algún derrame de petróleo allá. Eso es importante saber, que estas formas de vida en un ambiente antártico son tan interesantes, cómo se van adaptando justamente a este mismo tipo de procesos. Los aportes que nosotros queremos dar justamente a la ciencia es la descripción de nuevas especies, ¿sí? Actualmente nosotros estamos con más de 200 cepas diferentes de hongos que son muy, muy interesantes, ya que tienen un proceso de adaptación súper interesante en este tipo de ecosistemas muy adversos. Claro, uno de nuestros objetivos fue determinar los niveles de metales pesados y los efectos del cambio climático. Además, también obtener datos de información del estado morfológico, poblacional de varios hongos y líquenes, ¿no? Recordemos que los líquenes son simbiosis entre hongos y algas. Y eso es tan importante, ¿no? Y claro, en nuestra estación científica, los podemos encontrar justamente en la época de deshielo, cuando en la piedra se ve básicamente cómo están resguardados los líquenes, y en los briófitos o musgos, los honguillos. Lo que hicimos fue establecer cuadrantes, georreferenciar y tratar de colectar y multiplicar también, gracias al laboratorio. Yo es lo que voy a decir siempre, al magnífico laboratorio que se tiene actualmente, ¿no? Esto es muy cerca de la estación científica, en donde se colectó cada uno de los organismos, ¿sí? Obviamente aplicando metodologías de cuadrantes. Actualmente, como les decía, tenemos dos extractos para justamente hacer un análisis de ADN, a ver si se pueden encontrar nuevas especies. Y también las tenemos a las cepas mantenidas en refrigeración y otras bajo congelación. Este es el trabajo que hicimos en el laboratorio, que básicamente sacamos estos pedacitos de hongos y los empezamos a procesar para mantenerlos y obviamente después hacer la extracción de ADN y los diferentes cultivos, ¿no? Además de eso también se hizo una caracterización taxonómica, aplicando obviamente nuestros equipos que tenemos en la Universidad Central. Actualmente tenemos pues muchos microhongos, un listado interesante de microhongos que están asociados con briófitos, ¿sí? Y ácaros también, que dentro de su tracto digestivo llevan esporas de estos hongos. Como ya les había dicho, mantienen justamente esa capacidad, ¿no? Además se estudió macrolíquenes, en donde vimos algunos líquenes que están en varios tipos de sustratos, como en musgo y en piedras, ¿no? Se obtuvo también algo muy importante aquí, fue que hicimos la extracción de ADN de estas especies, en donde utilizamos extracción de ADN básicamente con amplificación, con PCR obviamente, y se pudo identificar algunas especies muy interesantes dentro de nuestros ecosistemas. Una vez que ya clasificamos todo esto, hoy por hoy los mantenemos en cultivos in vitro para, obviamente, otros usos que les había dicho, ¿no? Rápidamente, en honor al tiempo, voy a hablar sobre un poco las proyecciones que tenemos ahora.
obviamente estudios de ecología entre hongos, biodegradación de hidrocarburos, en el caso que hubiera algún tipo de derrame de petróleo, y absorción de metales pesados, y además de eso analizar genes de resistencia a condiciones extremas. Esto es súper importante porque hay muchos estudios que pueden ayudarnos a ver este potencial enzimático que tienen los hongos, e inclusive pueden ser utilizados como principios activos para curar inclusive algunas enfermedades. ¿Qué es lo que queremos también, además de esta parte de la identificación, cambio climático, etcétera? Queremos también crear pequeñas unidades de producción de hongos, porque en algunas de las anécdotas nos contaban que la estación se quedaba sin comida. Una de las mejores fuentes de alimentación, perdón ahí la falta ortográfica, de mejor de tipificación, es justamente que puede ser una fuente de alimentación súper importante, porque los hongos tienen 4 veces más proteína que la carne y se puede compactar tranquilamente, se los puede liofilizar, se los puede secar también, y estas unidades pequeñitas de producción. Otra de las cosas interesantes, ¿sí?, es esto, miren, hace algún tiempo conversábamos sobre un traje antártico. Lo que ustedes están viendo de color rojo es una micro, mejor dicho, es un tejido fúngico, es una tela hecha con hongos, que no es inflamable, es impermeable, es térmico y es antimicrobiano. Lo interesante de esto es que para las próximas expediciones ya no se necesitaría 3 capas para poder ir a la estación, se necesitarían apenas 2, la de protección, la primera, y la otra que es, básicamente cumpliría estas funciones, ¿no? Este es solamente un prototipo que lo estamos trabajando en el laboratorio, obviamente nos falta financiamiento para poder trabajar en un traje completo, ¿no? Estamos en algunas negociaciones con algunas empresas aquí que trabajan con ropa térmica y podemos hacerle como la capa interna en sí. Otra de las aplicaciones de los hongos. Tenemos algunas amenazas, que justamente lo que mencionaba el capitán, si es que no hubiera presupuesto para seguir trabajando, vamos a perder información sobre el cambio climático, sobre esos mismos niveles de concentración de metales pesados, falta de identificación de principios activos de especies fúngicas, y eso básicamente nos haría perder mucho dentro del área científica. Agradecerles a todos las personas que nos colaboraron. Nosotros sentimos una hermandad muy interesante con tanto nuestros compañeros ecuatorianos como chilenos, y se compartió bastante días de investigación, de trabajo muy muy gratificante. Muchas gracias, ese es el aporte que puedo dar. Agradecemos a Paul Gamboa por su intervención y ahora vamos a continuar con nuestro último conferencista, el capitán de corbeta Estado Mayor, José Peñafiel, quien nos va a hablar sobre una propuesta de política pública Antártida. Puede comenzar con su exposición, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Un momento, comparto pantalla si me lo permiten, por favor. Me siento honrado al tener esta oportunidad y abonar con esta ponencia al proceso de preparación en el que tanto la Universidad Central del Ecuador como la Armada del Ecuador, a través de la Dirección General de Intereses Marítimos, han apostado. El Ecuador y el mar, la mirada hacia lo propio. Deseo aprovechar esta oportunidad para hacer extensivos los saludos del señor Comandante General de la Armada y el señor Director General de Intereses Marítimos. Para abordar el tema de la política antártica nacional, la propuesta que se ha elevado a aprobación del señor ministro de Defensa y que al mismo tiempo será canalizada a través de esta institución hacia la presidencia de la República, vamos a topar 2 temas importantes tipo antecedente, ¿no? El primero será la Antártida y el sistema del Tratado Antártico, y el segundo, el Ecuador en la Antártida, para luego, pues, analizar la política antártica nacional, revisar la propuesta que se ha generado en el seno de la Armada.
mucho antes de que se establezca la figura del tratado, me atrevería a decir inclusive antes del siglo XX, ya existía actividad en el continente blanco. Con ello también se presentaron disputas territoriales por estos espacios geográficos que hasta la presente fecha solamente habían sido explorados por algunos países. Sin embargo, aprovechando la coyuntura, como lo había indicado mi comandante Coral, del año geofísico internacional entre los años 1957 y 1958, Estados Unidos convence a este grupo de países, estos 12 países que ya venían realizando actividades de investigación científica y otro tipo de actividades en el continente blanco, para que el 1 de diciembre de 1959 se sienten a firmar en Washington el Tratado Antártico. Este tratado entra en vigor en 1961 y ha sido aceptado hasta el momento ya por 54 países. Me voy a permitir leer tres cuestiones importantes de este Tratado Antártico. La primera es que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. La segunda, existe una libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación hacia este fin continuarán. Y la tercera es que las partes contratantes acuerdan proceder al intercambio de observaciones de resultados científicos sobre la Antártida, los cuales serán disponibles libremente. Sin embargo, entre los signatarios originales del Tratado Antártico existen 7 países, en este caso son Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido, que se encuentran disputando o que tienen reclamos territoriales. En algunos casos coinciden las áreas. En otros casos hay países que no han presentado ningún tipo de reclamación alguna, pero es importante recordar que este Tratado Antártico no habla o no delimita soberanía para ningún estado. Es más, establece en su artículo 4 que ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el tratado esté presente o se haya en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en este territorio. Con este pequeño antecedente vamos a pasar al segundo tema, que es el Ecuador y la Antártida. Cuando se iniciaban los preparativos de esta conferencia que se iba a llevar a cabo el año geodésico internacional entre el 57 y el 58, habían muchos países que estaban interesados en todo tipo de reclamación que se podría hacer o que se pueda hacer o todo tipo de actividad que se pueda ejecutar en este continente blanco. En ese sentido, en Brasil, en 1956, nace lo que se conocería como la famosa teoría de la defrontación, que ya la explicó mi comandante Coral en su disertación anterior. Esta llamada teoría de defrontación llamó la atención del señor coronel Marcos Bustamante, oficial del ejército, quien al estudiarla determinó que aproximadamente 323.000 kilómetros cuadrados podrían corresponder al Ecuador. El mencionado oficial fue perseverante en declarar los derechos ecuatorianos sobre este territorio en diferentes conferencias, lo que hasta generó o motivó que en 1967, específicamente el 27 de febrero, la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador declare derechos ecuatorianos en la Antártida, a manera de una aspiración. Ya con la presencia oficial del Ecuador en la Antártida entre enero y febrero de 1984 y con toda la experiencia que había obtenido la Armada durante la década de los 80 al participar en distintas expediciones combinadas con otros países, se cristaliza en diciembre de 1987 la primera expedición ecuatoriana a la Antártida. Pero antes de esto ocurre un hito trascendente para la historia del Ecuador. El 26 de junio de 1987, el Congreso Nacional ratifica la Declaración de Soberanía del Ecuador sobre la Antártida y aprueba la adhesión del Ecuador al Tratado Antártico. Dos cuestiones que parecieran que hasta cierto punto son contrapuestas, pero que se dieron en 1987 y que le ayudaron y que fortalecieron a la institución, en este caso la Armada del Ecuador, poder ejecutar el 1 de diciembre la primera expedición. Y esta primera expedición, como hito trascendental, se realizó justamente con el buque Orión, ya patrocinado por el proyecto Antártico Ecuatoriano. En el año de 1990 ocurre otro hito importante para el Ecuador. Luego de un proceso de solicitar la adhesión como miembro consultivo al Tratado Antártico, esta se da justamente en el año de 1990, luego de que Ecuador
pasara de ser un miembro consultivo asociado a un miembro consultivo pleno. Finalmente, otro hito importante en la historia del Ecuador en la Antártida es que en 1922 se convierte el Estado ecuatoriano en un miembro pleno del Comité Científico de Investigación Antártica, SCAR, por sus siglas en inglés. Esto es muy importante porque fue un hecho concatenado, ¿no? Fue un hecho concatenado que partió justamente de la primera expedición que realizó el Ecuador a la Antártida, luego la segunda expedición, lo que le permitieron al Estado pertenecer ya o formar parte de este consejo, de este comité de investigación científica. Ahora sí vamos a ver el bosquejo de la política antártica nacional. Esta propuesta nace en el seno de la Armada y fue articulada en forma sinérgica entre el Ministerio de Defensa, el Comando General de la Armada, la Dirección General de Intereses Marítimos y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, en el INOCAR. Es muy importante para nosotros llegar a este proceso porque va a articular, como ustedes van a ver en las siguientes diapositivas, lo que ya está vigente o lo que ya se ha estado ejecutando durante todos estos más de 64 años y 30 años que el Ecuador ha estado activamente en Antártida. Lo actuado no ha sido suficiente hasta la presente fecha, porque como yo les había indicado, se necesita una política de Estado que nos ayude a articular este marco legal que ya está, muchas veces se encuentra disperso. Al no contar con esta política, las principales afectaciones se han dado en cuatro aspectos muy importantes. Primero, se ha visto afectada la coordinación y la articulación de estos organismos estatales vinculados a la gestión antártica. También se ha visto afectado el esfuerzo de investigación con orientación hacia las necesidades estatales en las áreas de interés geopolítico, oceanopolítico, económico, de preservación y de gestión del medio ambiente antártico. Otro aspecto que también ha sido afectado ha sido las capacidades técnicas y logísticas para las actividades de investigación. Y finalmente, se ha perdido o se ha visto afectada de manera fehaciente la cultura e identidad antártica que debería tener el Estado del Ecuador. Este diagnóstico ha permitido que se formule una propuesta que busque justamente la protección de los derechos del país sobre la Antártida, fortalecer la presencia y la influencia que tiene el Estado ecuatoriano en el sistema del Tratado Antártico, no solamente dejarlo plasmado en documentos, sino comenzarlo a hacer ya, fortalecer lo que hasta el momento se viene llevando ya en estos más de 30 años que el Ecuador ha participado en las expediciones antárticas. La orientación estatal a la investigación en ámbitos geopolíticos, oceanopolítico, económico, de cuidado del medio ambiente antártico, deberán ser también parte de la formulación de la política antártica nacional. Y finalmente, tratar de fortalecer esa identidad antártica que debe tener el Ecuador, como lo habíamos visto desde 1967 y mucho antes, desde 1956, que se establece la posibilidad de que el Ecuador pueda reclamar territorio antártico a través de la teoría de la defrontación. Ya hay una visión que debe ser fortalecida con el paso del tiempo. En este sentido, la propuesta de política pública antártica, que como yo les había indicado, está en este momento generándose ya en los documentos para que sea presentada a la presidencia de la República, ¿verdad? Establece cinco objetivos. El primero es promover los intereses nacionales y derechos del Ecuador relacionados con el ejercicio de la jurisdicción en la Antártida y consolidar una presencia activa, permanente y de influencia dentro de este sistema antártico que está al momento vigente. Y no solamente en el sistema antártico, sino también en todos los organismos que están asociados a este, mediante una coordinada y articulada participación del Estado bajo un enfoque integral, multisectorial y participativo. Se han establecido ciertas metas que permitan cumplir con este objetivo. La primera, una participación activa permanente del Ecuador en el sistema del Tratado Antártico y organismos asociados. Esto es una cuestión netamente técnica, no puede ser abordada de forma política o no puede esperar que la política hasta cierto punto la gobierne. Debe ser ya una política de Estado, debe ser una consecución de una visión que se tiene para este territorio antártico. El ejercicio de la jurisdicción del Ecuador en la Antártida,
Y finalmente, una coordinación articulada multisectorial entre Cancillería, los institutos de investigación público, privados y de defensa, la academia, la industria y la comunidad científica en general. El siguiente objetivo es fortalecer y potenciar las capacidades de investigación científica relacionadas con la Antártida, que contribuyan al esfuerzo gubernamental en áreas de interés geopolítico, oceanopolítico, económico, de preservación y gestión del medio ambiente antártico. Ya hemos visto cómo los procesos de investigación ayudan a desarrollar nuevas tecnologías o a esclarecer conocimientos que están allí. Es necesario que estos sean articulados a través de esta política. Se establecen como metas para ello el fortalecimiento de la capacidad de investigación científica en la Antártida y desarrollar la agenda de investigación en la Antártida. ¿Por qué no tener o contar ya con una estación permanente? El tercer objetivo, fortalecer y potenciar las capacidades técnicas y logísticas para incrementar las actividades de investigación científica dentro del área del Tratado Antártico, a fin de mantener y promover la cooperación con los países de la región en áreas de interés en los que se tenga algo en común. Las metas que se establecen, prácticamente, es fortalecer o fortaleciendo el fortalecimiento de las capacidades técnicas y logísticas y mejorar la capacidad instalada del Ecuador en la Antártida, lo que les indicaba anteriormente, ¿no? Tratar de buscar la forma de que la estación Pedro Vicente Maldonado, la estación científica Pedro Vicente Maldonado, ya funcione en forma permanente. El cuarto objetivo es cumplir con los compromisos de protección y conservación del medio ambiente y de los recursos antárticos y promover el desarrollo de actividades de interés para el Estado de forma responsable. Las metas que se establecen para esto es la creación de zonas especialmente protegidas, administradas de valor científico y monumentos de valor histórico. También otra de las metas que se propone en este objetivo es la determinación de actividades de interés nacional que puedan ser impulsadas y desarrolladas en Antártida. Y finalmente, el objetivo número 5 establece la generación de cultura e identidad antártica nacional con proyección internacional mediante la aplicación de estrategias educativas y comunicacionales que permitan aprender a reconocer y valorar la importancia de la presencia del Ecuador en la Antártida y patrimonio polar de nuestro país. Para ello, las metas que se establecen en la política, en la propuesta que se ha presentado al Ministerio de Defensa y este a su vez a la Presidencia de la República, es incrementar la conciencia marítima antártica en la población ecuatoriana, incrementar los eventos académicos, culturales y artísticos nacional e internacional sobre temas antárticos. En este sentido, me he permitido bosquejarles a ustedes cuál ha sido la propuesta de política pública antártica que ha presentado la Armada del Ecuador al Ministerio de Defensa y este a su vez, una vez que ha sido aprobada, la ha incluido como parte importante para que sea presentada a la Presidencia de la República y esta sea publicada a través del decreto ejecutivo que corresponda. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a José Peñafiel por su intervención y ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas que se hicieron mediante el en vivo en la página de Facebook de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Y esta primera pregunta es para José Olmedo y dice, ¿qué siente usted al mirar que luego de casi 30 años lo que empezó como un sueño, su esfuerzo es la piedra angular para continuar la investigación en la Antártida? Bueno, es una excelente pregunta y nos recuerda con nostalgia muchos episodios que hemos pasado en nuestros primeros pasos en la Antártida. Se observa esto con mucha esperanza, con mucha satisfacción. Se recuerda el sacrificio que representó las primeras ocasiones que estuvimos en la Antártida, pero sobre todo el orgullo de que nuestro país esté presente en la Antártida. Y esté presente de una manera digna, de una manera buena, bien instalada, porque recordemos que en la Antártida están las grandes potencias y tienen bases, estaciones muy representativas. La Gran Muralla China tiene un edificio como de 3 pisos, solo de laboratorios. Claro, nosotros no podemos competir de esa manera, pero sí, con el esfuerzo, con la cooperación que tenemos entre todos los ecuatorianos para poder participar ahí. Entonces,
es motivo de mucha satisfacción que por medio de esta estación, de nuestra querida estación Pedro Vicente Maldonado, como así la reconocemos todos los que hemos estado, trabajado, vivido y pernoctado en la Antártida, entonces es que nos sentimos orgullosos de que nuestro país esté presente en foros internacionales, esté efectuando investigación y nos permita mantener esa presencia y ese futuro que debemos trabajar, por el que debemos trabajar en la Antártida. Entonces, es una base bastante importante, pero todavía falta mucho por hacer. Ya se ha mencionado y me da mucho gusto el que exista como un objetivo la estación permanente. Y este es un proyecto a largo plazo. Con los pocos recursos, sin embargo, se recibe el apoyo de todas las instituciones, de toda la academia, se recibe el apoyo de la ciudadanía para continuar con esto, con este trabajo esforzado, y esa es la satisfacción que queda. Además, felicitar y agradecer a todas las dotaciones antárticas que están presentes, porque es un esfuerzo sumamente grande. Es un aislamiento y enclaustramiento que se hace como sacrificio para representar a la patria, y eso es de mucha satisfacción. Muchas gracias por su respuesta. Y aquí llega otra pregunta. A su criterio, ¿cuál es la fortaleza de la Antártida y cuál es el futuro de la misma? La fortaleza de la Antártida es como el lema que tiene, un lugar destinado a la investigación y la ciencia. Entonces, aquí es un tema que debe estar presente en primera plana, porque la investigación es lo que une a todas las comunidades que están presentes en la Antártida, a todas las delegaciones de países que están presentes. Y esto nos permite intercambiar información, nos permite demostrar que nuestro país también está efectuando investigación de alto nivel. Ya le escuchamos a Paul Gamboa cómo ese ingenio ecuatoriano se vierte en la investigación en Antártida, y como él, existen muchos. Entonces, la fortaleza de la Antártida es que nos permite ampliar los horizontes y estar al mismo nivel de las grandes potencias, como país, como Ecuador. Recordemos que Ecuador en el concierto antártico es un voto más, es un voto igual que el de Estados Unidos, del de China, Japón, Corea, Francia, Inglaterra. Entonces, esa fortaleza nos permite estar presentes en un concierto internacional, tanto de investigación como fortaleza, como de presencia. Y el futuro es muy auspicioso. La Antártida es el laboratorio natural más grande del mundo. Allá se encuentran cosas impresionantes que la ciencia poco a poco lo está descubriendo y que pueden servir efectivamente para un bienestar futuro de la humanidad. Muchas gracias por su respuesta, y ahora vamos a continuar con las preguntas para Santiago Coral, que dicen: ¿cómo se articula el presente y el futuro del Ecuador en la Antártida? ¿Existen planes a mediano plazo? Bueno, es importante en primer lugar visualizar los grandes pasos que hemos dado en la presencia del Ecuador en la Antártida. No es fácil lo que se ha conseguido, llegar a ser miembro consultivo del Tratado Antártico. Solo 25 países ostentan esta posición. Somos uno de los países que, como mi cuante lo dijo,
tenemos un voto igual a cualquiera de las potencias mundiales sobre lineamientos, normas o decisiones que se tomen en relación a la gestión de la Antártida. Eso es importantísimo. Como planes, como Instituto Antártico Ecuatoriano, se tenía planes estratégicos, como ustedes saben, a través del decreto 1038 del 8 de mayo del 2020 se fusionó el INAE con el Instituto Oceanográfico de la Armada, se bajó de nivel o de categoría al instituto para convertirlo en una dirección técnica del Instituto Oceanográfico. Para justamente fortalecer esta visión, es que se está trabajando en conjunto con la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada, como la Armada siempre, históricamente, como ustedes ven, ha realizado todo ese esfuerzo, este camino largo para conseguir todos estos logros de la presencia del Ecuador en la Antártida. De igual manera, está enfocado en plasmar la política antártica ecuatoriana. Esta vendría a ser el primer paso, el camino que va a abrir puertas, va a crear y generar el marco legal que va a permitir que se fortalezca la presencia del Ecuador en la Antártida. Ese es la principal paso que tenemos considerado, y de llegar a esta política nacional y articularse posteriormente, como yo les había dicho, con los planes de desarrollo de nuestro país, y en el caso de que no se continúe con planes de desarrollo, regresemos a objetivos estratégicos del Estado, el articularse con estos objetivos, pues serán un puntal muy importante para fortalecer la presencia del Ecuador en el continente antártico y lograr nuestros objetivos plasmados desde 1957. Muchas gracias por su respuesta. Y aquí tenemos otra pregunta. Dice, a su criterio, ¿cuál es la debilidad de la Antártida? Bueno, la debilidad de la presencia del Ecuador en Antártida, no de la Antártida, la debilidad de la presencia del Ecuador en Antártida es obviamente que, a pesar de las diferentes declaraciones que se ha hecho de los intereses de nuestro país en la Antártida, no se ha plasmado esto en decisiones políticas de alto nivel. La última fue obviamente la creación del Instituto Antártico Ecuatoriano, y las anteriores, obviamente, hablando de 1987, de la decisión de la adhesión del Ecuador a la Antártida. Pero a partir de esas no han existido políticas nacionales que fortalezcan la presencia del Ecuador en la Antártida. Y eso ha llevado, como les había dicho, a que no contemos con los medios, capacidades desarrolladas para ejercer una mayor presencia, no contar con los medios de apoyo logísticos necesarios para el traslado y transporte del personal y material hacia la Antártida, y depender de terceros, de disponibilidad de cupos, a pesar de que el espíritu del Tratado Antártico es de cooperación, pues a veces se complica el estar presentes en la Antártida. Más aún, un ejemplo, el año 2020, un año de pandemias, de restricciones, fue muy difícil conseguir este apoyo logístico. Y esto, acompañado de que no existe en nuestro país una política adecuada o el apoyo político en que se basaría, digamos, en que no está todavía concebido la importancia que tiene la Antártida para cómo se involucra esta importancia en el desarrollo de nuestro país. Mientras esto no sea valorado como algo estratégico de nuestro país, siempre tendremos debilidades. Así es, y para culminar con las preguntas, dice, ¿usted dónde ve en 5 años el Tratado Antártico y la investigación ecuatoriana? Bueno, la investigación en el marco del Tratado Antártico es regulada específicamente por el SCAR, la Comisión de Investigaciones Antárticas. Nosotros, como Ecuador, estamos elaborando una agenda de investigaciones antárticas, la cual se articula con el plan estratégico del SCAR para los siguientes 5 años. En base a eso, queremos actualizar nuestros ejes de investigación, establecer una línea base,
con las investigaciones efectuadas desde 1987 hasta la presente fecha, y en base a esa línea base, establecer metas y objetivos futuros, por lo menos para el próximo quinquenio, una agenda que sea actualizada cada 5 años, con metas y objetivos precisos de interés nacional, y obviamente, como había dicho, articulándonos con el apoyo de la academia, del Estado y de la industria. Muchas gracias por su respuesta y ahora vamos a continuar con las preguntas dirigidas a Paul Gamboa. Y dice, ¿cuál es su criterio al respecto de la infraestructura que Ecuador posee en la Antártida? ¿Es adecuada para la investigación científica y el trabajo en conjunto con la academia? Al parecer tenemos un problema en la conexión de Paul, pero vamos a continuar con las preguntas para José Peñafiel, que dice, me gustaría conocer dentro de las investigaciones realizadas en la Antártida por el Ecuador, ¿cuántas han alcanzado el nivel de artículo científico para su difusión en la comunidad? Muchas gracias por la pregunta. Pero yo no manejo ese tema. Mi tema es de política antártica nacional. No manejo ese tema. Más bien, yo pienso que esa respuesta se la puede dar el Instituto Antártico Ecuatoriano. En este caso, el INOCAR. Muy bien, entonces haremos esa respuesta después del en vivo para la persona que nos preguntó. Esta otra pregunta es a su criterio, ¿qué amenaza o qué oportunidad usted encuentra en la Antártida, en la presencia del Ecuador en la Antártida? Bueno, como oportunidad es muy importante que tengamos nosotros presente que mientras tengamos la voluntad y los estamentos y tengamos una política articulada para seguir prosperando con la investigación científica que hagamos allí, nos va a permitir a nosotros demostrar a través de todos los resultados que obtengamos que merecemos seguir manteniendo la posición de miembro consultivo. ¿Qué oportunidades se nos presentan a nosotros en la actualidad? Hay muchas complicaciones que tenemos nosotros en el aspecto logístico y como lo habían expresado algunos de los expositores. Estas complicaciones en el aspecto logístico nos limitan mucho a nosotros poder llegar a la Antártida con los materiales y con el personal científico necesario para muchos de los proyectos que a veces quedan en carpeta. Entonces, pienso que una de las oportunidades que deberíamos nosotros aprovechar son los actuales recursos que tienen las Fuerzas Armadas. Para poder proyectar la investigación científica o para poder proyectarnos hacia la Antártida con investigación científica y llegar hasta allá. Pienso que esa sería una de las oportunidades más grandes que tenemos al momento. Otra de las oportunidades que yo considero que es muy significativa para nosotros es ser miembros consultivos del Tratado Antártico. Eso a nosotros nos da un poder decidor sobre las cuestiones que se traten en las diferentes sesiones del sistema del Tratado Antártico. Otras cuestiones que también debemos nosotros considerar como oportunidades es que justamente la Antártida mantiene una suerte de blindaje para las reclamaciones territoriales que a nosotros nos permiten llegar con nuestro equipamiento y con nuestro con nuestro personal allá para realizar ese tipo de investigaciones científicas y ir mejorando y fortaleciendo nuestra presencia en el marco del sistema del Tratado Antártico. Pienso que esas serían las principales oportunidades que tenemos nosotros. La otra creo que eran las debilidades o amenazas. Muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta que nos hicieron llegar es la Armada del Ecuador y el futuro de la política antártica. ¿Hacia dónde nos lleva?
justamente uno de los últimos objetivos que se establece en la propuesta de la política antártica es justamente tener esa identidad antártica, esa identidad con el patrimonio polar antártico que pueda cosechar el Ecuador allá en la Antártida. Llegar allá no ha sido sencillo. Estamos hablando de un proceso largo, un proceso que inicia en 1967 con una declaración de territorialidad o de deseo de territorialidad, de tener territorios allá en la Antártida, y que se transformó, que no ha dejado de estar vigente, pero que se transformó en un deseo de participar en los procesos investigativos que ya se realizan, en ser parte de esa comunidad científica que estudia y que valora lo que la naturaleza nos da. Entonces, yo pienso que sí, es necesario seguir manteniendo este esfuerzo para poder nosotros cosechar al final esa identidad antártica y ese posicionamiento del Estado ecuatoriano en el mundo científico con respecto a los procesos investigativos que podamos desarrollar allá. Eso es lo que yo veo a futuro para el Ecuador si seguimos en esta senda. Muchas gracias por sus respuestas y vamos a ver si es que ya podemos conectarnos con Paul Gamboa para que nos pueda contestar a las preguntas que son realizadas para él. Estoy. ¿Sí me escucha? Claro. Ya. Dígame. La pregunta es, ¿cuál es su criterio al respecto de la infraestructura que Ecuador posee en la Antártida es adecuada para la investigación científica y el trabajo en conjunto con la academia? El trabajo que se está haciendo básicamente es importante, ¿no? Ese nexo entre Antártida y también la universidad. Lo que hay que hacer es proponer muchos más proyectos científicos que van a apoyar justamente al incremento de información científica aplicada. Eso es lo más importante, ¿no? Y obviamente nuestra labor como academia es proponer proyectos para que esto siga adelante y buscando tanto presupuesto local como internacional. Así es. Y otra pregunta es, a su criterio, ¿cuáles cree que son las amenazas que tiene la presencia del Ecuador en la Antártida? Bueno, las principales amenazas que nosotros podemos tener es justamente la descontinuidad, ¿sí? Si es que no hay una continuidad a nivel de investigación en donde se va cumpliendo procesos, eso puede crearnos vacíos en la información que se va generando año tras año. También es muy importante tener una buena base de financiamiento para estos proyectos, ya que la Armada, INAE, bajo mi experiencia, siempre ha sido muy proponente, muy colaboradora con las universidades. Lo que necesitamos es realmente tener un poquito más de autonomía, inclusive, para la movilidad, lo que decía también el capitán, la movilidad, los insumos que requerimos. A veces hemos tenido muchos problemas a nivel logístico, justamente por tener un poco de dependencia, a veces con la movilidad de los buques chilenos, que muy amablemente nos han ayudado, pero así como antes se tenía el Orión, tener un poquito más de independencia para podernos movilizar a estos sitios, ¿no? Y de ahí el resto, pues, va surgiendo más ideas de investigación y de propósitos, ¿no? Apersonándonos de esta estación científica bien llamada Pedro Vicente Maldonado. Muchas gracias, Paul, por su respuesta. Y casi culminando con esta ronda de preguntas, nos han hecho llegar esta última pregunta para José Olmedo, que dice, ¿qué países han apoyado más al Ecuador para las expediciones en la Antártida? Mexicanos principalmente, ha sido fundamental.
no en orden de importancia, pero sí hemos recibido apoyo de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Colombia, incluso, que últimamente está asistiendo bastante a la Antártida. Entonces, ellos nos han transportado a nuestros investigadores, a nuestro personal logístico, han transportado nuestro material, nuestros insumos, víveres, nos han apoyado para salir de la Antártida, porque no solamente es entrar, sino también salir, haciendo espacio de sus programas antárticos de cada país, nos han hecho partícipes. Y aquí es algo sumamente importante. Como les indiqué anteriormente, en la Antártida están presentes las potencias. Y nosotros, los países pequeños, podríamos decir, Ecuador, Colombia, Perú, con menores capacidades, lo que sí deberíamos hacer, y hacia allá está encaminado la política antártica, es hacer un bloque latinoamericano regional, porque ya suman votos. Entonces estamos hablando de 6-7 países antárticos en Sudamérica que, para plantear una propuesta o para defender de cualquier otra propuesta que generalmente los países con grandes capacidades económicas y logísticas lo pueden hacer fácilmente, nosotros podemos evitar que eso nos afecte. Entonces, la cooperación y colaboración latinoamericana es fundamental. Siempre nos han ayudado, siempre han estado dispuestos, y eso demuestra el gran apoyo y colaboración. Incluso podríamos decir, y les pongo un ejemplo, una vivencia. El único accidente fuerte que tuvimos en la Antártida fue durante la segunda expedición ecuatoriana, cuando un tripulante nuestro que estaba en la construcción del segundo módulo tuvo un accidente tan fuerte que perdió el ojo. Inmediatamente el helicóptero chileno llegó a nuestra base, luego se trasladó hacia un punto donde existían médicos de Uruguay, de Chile, de Brasil, de China, para atender con lo mejor, de la mejor manera, al herido que acababa de llegar. Y luego, cuando ya estuvo estabilizado, lo trasladaron a Punta Arenas en un avión particular, lo trasladaron a Punta Arenas. Este tripulante logró salvar su vida gracias a esa colaboración. Y luego, cuando, como comandante del Orión que estaba, fui a agradecer y a preguntar, bueno, ¿cuánto cuesta esta movilización? Porque fue de emergencia. Lo único que dijeron es, no cuesta nada, porque es una demostración de la hermandad, el compañerismo, la cordialidad y la cooperación que debe existir entre los países que estamos presentes. Entonces, es importante esto y debemos explotarlo, debemos apuntar hacia allá para hacernos fuertes en el bloque latinoamericano, que son los países que más nos han apoyado para nuestra presencia en Antártida. Muchas gracias por su respuesta, y es verdad, tenemos que apoyarnos como países latinoamericanos. Y bueno, el tiempo es demasiado corto, pero agradecemos a todos los conferencistas y a todos los participantes por el tiempo brindado a este cuarto módulo del curso Ecuador y el Mar, la mirada hacia lo propio. Esperamos poder contar con su asistencia en el siguiente módulo, donde trataremos el tema Derecho del Mar, donde hablaremos sobre convenios internacionales, el mar, el derecho en alta mar, nuevas teorías sobre el mar, entre otras temáticas sumamente interesantes. Los esperamos el jueves 4 de marzo a las 5 p.m. Buenas noches.